amigos de Zona Cun Media, llegó la Filbo a Colombia de manera digital. Este año lamentablemente no será presencial, pero todo sea por seguirnos cuidando en casa. Y yo no les vengo a contar una historia larga de la Filbo, sino a motivarlos para que ustedes se programen en todos los eventos que tienen. El país invitado de este año es Suecia, bajo el lema Suecia Socio Sostenible. La idea es que ustedes se unan y disfruten de toda la cultura de este país invitado. Todos los días la Filbo tendrá 3 eventos relacionados con la cultura de Suecia, entre libros juveniles, infantiles, ensayos, críticas, cómics, de todo. Solo para que se hagan una idea, son más de 400 eventos y más de 390 invitados. Y algo que yo quiero que ustedes tengan presente en cuenta, se lo marquen aquí en su frente, es que la Filbo no es solamente para quienes les gusta leer o tienen el hábito de la lectura. No, no, no. La idea es que ustedes, si no tienen este hábito, pues también se unan a estos eventos porque hay de todo para todos los gustos. Y quién quita, ustedes se terminen enamorando de ellos. Y yo les voy a recomendar a ustedes 5 eventos imperdibles, son mis favoritos y quiero que ustedes se agenden en esos eventos después de ver Zona Cun Media, suscribirse y darle manito arriba a este video. El primer evento recomendado es hoy 13 de agosto a las 3 de la tarde, un taller que sí o sí todos deberíamos tomar porque es escritura en braille, vamos a poder aprender todo sobre este método y al final del taller ustedes podrán ya leer y escribir algunas cosas con Braille. Y si ustedes son amantes a Diana Uribe, no se pueden perder algunos eventos que ella tendrá sobre podcast y el lanzamiento de su libro Revoluciones. Este libro no lo va a lanzar sola, lo va a lanzar junto a su hija. Y esta hora es memorable porque nos va a contar cómo las revoluciones han configurado el mundo en el que vivimos. No se lo pierdan, es mañana sábado 14. Y mi tercer recomendado es para el 15 de agosto. Es una charla que a mí me llamó mucho la atención como por su temática y por su nombre. Resulta que será un encuentro de bibliotecas para hablar y comentar sobre la primera institución pública que se lanzó en el mundo, gracias a Suecia, obviamente, en septiembre del año pasado. Resulta que ellos tienen un instituto y es el primero en el mundo en la que coleccionan libros que fueron censurados por temas políticos, religiosos y morales. A mí me parece súper interesante ese evento. Y para los amantes de los videojuegos, la Filbo no se olvida de ustedes, también los consienten, porque el próximo 21 de agosto se va a realizar una charla súper interesante que se va a llamar La Industria Sueca de los Videojuegos. Recordemos que Suecia es pionero en este campo con juegos como Minecraft, Battlefield, Candy Crush. ¿Ustedes sabían que una de cada 8 personas en el mundo ha jugado alguna vez un juego creado por suecos? Ese dato no me lo estoy inventando yo, los estudios me respaldan. Y mi último evento recomendado es de mis favoritos y es con la autora supertesa sueca, también por supuesto, Mónica Zack. Resulta que ella ha escrito más de 62 libros juveniles e infantiles que han sido traducidos a más de 18 idiomas y lo más interesante de esto es que esas historias de verdad pasaron en la vida real porque ella se inspiró en todos los viajes que hizo a Asia, África y América Latina. Les dejo 5 eventos recomendados para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, la verdad es que fue muy difícil escoger o elegir 5 eventos para ustedes. Igual si ustedes quieren chismosear todos los eventos que aún quedan, porque recuerden que tenemos todavía un poco más de 8 días para que se termine la Filbo, les voy a dejar el link de la programación aquí en la cajita de descripciones. Pásense por ahí, recuerden suscribirse y seguirnos en las redes de @cunmedia. Nos vemos en una próxima cápsula. Chao.